Don Luis nos ha explicado la premisa y cuál es el lema. ¿Veis? Punto primero, la presentación. Y segundo punto del libro es el lema y objetivos. ¿Veis? Vale. En el punto 2, estáis en el punto 2 y los que tenéis hojita, segunda parte. En el punto 2, es para situaros, página 15. Listo. A ver, entonces, en esa página 2, a partir de del número 2, hay 2-1, 2-2 y 2-3. 2-1, 2-2 y 2-3. Esos tres temas son los que, como veis, al final de cada tema hay unas pequeñas preguntas. ¿Lo veis? En grisecito, y nosotros también las tenemos escritas en este resumen. Esas preguntas son tres reuniones, esas preguntas son las que había que trabajar después de cada tema. Tema 1, preguntas. Tema 2, 2-2, preguntas. Tema 3, preguntas. ¿Sí? Sería posible, cada grupo se tiene que organizar como vea. Una reunión quizá ahora, antes de acabar el curso. Y 2, septiembre, octubre. Para la última semana de octubre, tenéis que mandar al correo de Apostolado Seglar las respuestas. O si mandáis, ya tenéis un tema y lo vais mandando, lo vamos mandando. De tal manera que en el encuentro de noviembre hayamos hecho un equipo un poco como la síntesis de lo que se ha mandado. Necesitamos al menos una semana para recoger todo eso, ¿verdad? ¿Sí quedaría un poco claro? Tres reuniones en los grupos, o si un grupo lo quiere hacer en dos, o coger un día entero, cada uno como vea. Entonces, se mira el tema, preguntas, si queréis se envían, y si no se envían, cuando tengáis los tres. Vais viendo, ¿sí? Lo que sí que necesitaríamos, por ejemplo, pronto es saber qué grupos lo empiezan a trabajar. El grupo de catequistas de tal parroquia lo está trabajando. El grupo del itinerario de tal sitio lo está trabajando. El grupo de la Legión de María lo está trabajando, ¿sí? Para que tengamos un poquito constancia y veamos cómo nos vamos organizando. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? ¿Claro como el agua? Bueno, entonces, perdona. No. Luego, si queréis, me lo decís y lo apuntamos, ¿vale? O en el correo electrónico de apostoladoseglar@archivalladolid.org, ahí, ¿vale? Bueno, entonces ya estamos con esto un poco claros. Luego, sí, se envía el correo electrónico, que lo recibimos yo y un equipo que me ayudará también a trabajar un poco lo que se va mandando, ¿sí? ¿Vale? La dirección es apostoladoseglar, todo junto, @archivalladolid.org. apostoladoseglar@archivalladolid.org. Luego os lo doy también, no os preocupéis. Yo soy Sole, para los que no me conocéis, Sole Losada, soy misionera Verbum Dei y soy la delegada de Apostolado Seglar, ¿vale? Bueno, empezamos a trabajar, ¿verdad? Vamos bien de tiempo, era las 11:30 que empezaba yo, ¿no? Sí. Don Luis ha ido más corto. ¿Estamos ya para empezar? Fijaros, ya necesito silencio, por favor, para encuadrar las tres partes. Para encuadrar las tres partes,
el Papa para poder discernir bien y poder elegir buenas propuestas y buenos caminos para la manera de trabajar y de ser y de vivir el laicado, para elegir bien, para unas líneas concretas de acción bien para todo el laicado en España, presenta y propone tres pasos para llegar a un buen discernimiento, ¿verdad? Entonces, el camino de Emaús también le sirve para estructurar las tres partes. Primera parte, reconocer, es decir, reconocer cómo está el laicado, qué pasos ha dado, qué pasos no se han dado, reconocer cómo está la sociedad en la que el laicado ha de plasmar su ser y su misión. Primer punto, reconocer la realidad del laicado en nuestra diócesis y en España. Primer punto, reconocer, porque solo si reconocemos bien, y también nos decían a la luz del Espíritu, podremos hacer el siguiente camino. El segundo paso es, primero os digo así los tres y luego vemos ya un poquito cada uno. El segundo paso es interpretar. ¿Desde dónde nosotros interpretamos la realidad laical en España? ¿Desde dónde interpretamos? La podemos interpretar desde, yo qué sé, los que sean muy positivos, desde todo es genial, y los que sean un poco más negativos, ¡buah! Esto ya lo miramos hace 15 años. No, y te digo yo que soy ya del Concilio Vaticano II, ya lo empecé yo a mirar. O sea que esto, entonces, ¿desde dónde interpretamos la realidad? ¿Desde dónde se ilumina? ¿Os acordáis, Jesús, en el camino de Emaús, interpretó a aquellos discípulos lo que estaba pasando? Se lo interpretó a la luz de las Escrituras. Los mismos hechos, positivos y negativos, a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, interpretamos la realidad laical, el reto y las posibilidades que tiene. ¿Sí? Reconocer, interpretar. Y el tercer punto sería nosotros entonces, para poder vivir eso que la palabra de Dios y los documentos de la Iglesia nos iluminan, para cómo vivir la realidad del laicado en este momento presente, ¿qué propuestas concretas intentamos plasmar en nuestras diócesis, en nuestros grupos y movimientos, en nuestras parroquias, en nuestros campos de trabajo, en nuestro compromiso humano, social, político? ¿Qué propuestas concretas? Por eso, no sé si habéis visto, en dos reuniones que ya he estado con, tres reuniones que he estado con don Luis, que lo habla, o sea, se sabe el final, y yo os diría que también vosotros tendríais que ser un poco vivos y saberos el final, que es a donde hay que llegar. Es como cuando uno lee un libro, hombre, no hace falta adelantarse mucho, pero sí saber de qué va, ¿no? Entonces, todo este congreso, ¿a qué va? A que trabajemos juntos con ilusión, con la fuerza del Espíritu, pero va a que el Espíritu nos dé audacia para concretar. Entonces, ¿a qué iría? Fijaros los que tenéis el libro o los que tenéis la hojita. En el último punto, las preguntas del último punto, del punto 2.3. Las preguntas del número 2.3.
¿Lo tenéis? Y en el pequeño la última. ¿Vale? Fijaros, todo esto, ¿a qué va? Hacer propuestas realistas y concretas para cómo potenciar vuestra formación y conformación con Cristo, cómo potenciar vuestra formación para que seáis laicos preparados en espiritualidad, en doctrina social de la Iglesia, en posibilidad de estar preparados para acompañar a otros y para anunciar el Evangelio. Estáis llamados a tener una formación que os capacite para desempeñar esa tarea. Y somos responsables también nosotros de acompañaros para que la tengáis. Entonces, el aspecto formativo y de vida comunitaria, hemos de ver cómo en Valladolid hay laicos preparadísimos espiritual, teológicamente y pastoralmente para desempeñar la función. Hemos de ir haciendo ese camino, en concreto. El segundo punto, si lo veis, al que vamos a querer llegar es cómo impulsar la corresponsabilidad en nuestras parroquias y en nuestros grupos. Es decir, que las decisiones pastorales, las decisiones de qué es mejor hacer, cómo hacer ese primer anuncio, cómo hacer eso, puede haber una corresponsabilidad en las parroquias y en los grupos entre laicos, consagrados y los sacerdotes, porque es pueblo de Dios en salida. Entonces, la corresponsabilidad no es algo accidental, es un elemento constitutivo. Nos van a hablar mucho de sinodalidad, ¿sí? Entonces, hemos de ver cómo llegamos a eso en nuestra diócesis de Valladolid. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar, no me digáis que no, para llegar ahí a todos. Y el tercer punto sería incrementar nuestro compromiso en el mundo. ¿Vale? Bueno, entonces, a esto es los caminos concretos que tendríamos que elegir, ¿sí? Entonces, vamos a dar una pincelada del primer punto y del segundo para que veamos cómo trabajarlo en vuestros grupos y luego hoy aquí el primero. Fijaros que ahí en esa segunda parte nos habla para reconocer que hemos de aprender en el reconocer a leer los signos, en la hojita pequeña lo tenéis, resumidito, a leer los signos de los tiempos. Para reconocer hay que leer los signos de los tiempos. ¿Qué es eso de leer los signos de los tiempos? ¿Qué entendéis por leer los signos de los tiempos? ¿Cuál? ¿Qué sería leer los signos de los tiempos? Los cambios que vamos teniendo al pasar los años. A ver, digo, los cambios que vamos teniendo al paso de los años, leerlos, saberlos y también, pues, no sé, evolucionar con ellos, interpretarlos y ver cómo trabajarlos. A ver, esos signos de los tiempos que Jesús ya decía, hombre, si vosotros veis una yema de almendro, o sea, ver que llega la primavera, ¿no? Aprender a leer los signos de los tiempos y leerlos desde una perspectiva cristiana. ¿Os acordáis que decía Juan 23 que había muchos profetas de calamidades? Y con eso no evangelizamos el mundo, ni laicos, ni curas, ni consagrados. Leer los signos de los tiempos y ver en esos signos de los tiempos una oportunidad. Fijaros, todos los que ya tenemos años,
cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿No? A mí me yo no estoy de acuerdo con eso, pero me ha trabajado. Yo digo, como los cristianos de mi época revolucionaria, no hay ninguno. O sea, tuvimos un tiempo maravilloso. A estos jóvenes hoy, ¿qué? A ellos les toca un momento súper importante y distinto. Leer los signos de los tiempos, ¿vale? Y vamos a leerlos en esa sociedad nuestra y ahí os pondría. Vale. Entonces, para reconocer, vamos a ver la valoración del camino recorrido en nuestra Iglesia española respecto al laicado en los últimos años. Vamos a reconocer el camino recorrido en el laicado en nuestra Iglesia en los últimos años. ¿Qué avances ha habido? Ahí tenéis unos cuantos avances, que luego los vamos a mirar en grupos. Habla de va creciendo la conciencia de responsabilidad del laicado. Existe un laicado que ejerce diversos servicios. Han florecido nuevos movimientos laicales. Es decir, ¿qué aspectos positivos hay en nuestra Iglesia española con respecto a la realidad del laicado y a su lugar dentro de este pueblo de Dios? Y también ver las dificultades, ¿vale? Y luego para eso trabajaríamos unas preguntas. Las tenéis ahí, ¿verdad? De alguna forma esas preguntas es los aspectos, os la he puesto un poquito más clarita para que nos sea más fácil contestarla. Sería los aspectos positivos que ha recorrido nuestra Iglesia española, las dificultades que hemos de superar y los signos positivos y negativos que encontramos en nuestra sociedad para vivir esa llamada laical. Pero nosotros hoy nos vamos a quedar en el rato que trabajemos, como en el rato que trabajáis en vuestros grupos, con aspectos positivos y aspectos reto de dificultades de cómo está el laicado en España, pero aquí y ahora, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestra diócesis. Vale. Os doy una pincelada del segundo aspecto para que luego lo trabajarais en vuestros grupos. Pincelada del segundo aspecto, interpretar. ¿A la luz de qué vamos a interpretar? O sea, hay textos fantásticos. ¿A la luz de qué vamos a interpretar? El Concilio Vaticano II, que habló con muchísima fuerza de la vocación laical y que desde el bautismo todos somos incorporados a Jesús. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Desde el bautismo, la vocación laical. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos somos aquellos que tenemos que servir como iglesia para hacer posible el reino. Todos somos reyes. Todos somos profetas. Todos oímos la voz de Dios y todos podemos proclamar sus maravillas. Y todos desde bautismo somos sacerdotes. El sacerdocio común de todos los fieles. Todos tenemos que ser intermediarios entre Dios y los hombres y ofrecer nuestro mundo a Dios. El Concilio Vaticano II fue muy claro y también fue muy claro en, luego la Christi Fideli Laicis habla muy bonito de que luego los laicos dentro de esa función común, lo propio de la llamada laical es su carácter secular, de estar en el siglo, en la polis. O sea, todos nos iguala el bautismo, todos somos iguales, pero cada uno tiene su especificidad, ¿verdad? Entonces, el carácter secular de vuestro ser de laicos. Y el Papa Francisco luego, ¿verdad?, tiene cantidad de textos
Y hay uno que es muy claro, en la carta que escribe al cardenal Ouellet, dice: mirar al pueblo de Dios es reconocer que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. ¿Verdad? Todos hemos ingresado a la Iglesia como laicos. Dice muy gracioso que a nadie le bautizaron ni cura ni obispo, ni nos bautizaron consagrados. A mí cuando me bautizaron no dijeron, esta niña tiene cara de que va a ser misionera. Y ya me bautizaron así. No, nos han bautizado a todos como laicos. Y esa es la fundamental consagración, la bautismal. Desde el que, fijaros, y eso es muy importante, lo que vosotros tenéis como laicos no son unas concesiones que se os dan. Yo que he vivido en países un poquito que no son así, que no son España, hay muchos momentos que los laicos tienen muchísimas tareas. Incluso, pues en muchos sitios las liturgias de la palabra las hacen laicos porque no hay sacerdotes, no llegan, hay muchos laicos preparados. Pero fijaros, no es que los laicos sea su función porque no hay tantos sacerdotes. Vuestra misión es porque desde el bautismo todos tenemos la misma igualdad fundamental, cada uno a su manera. Entonces, ahí el Papa nos lo dice bien claro, ¿verdad? Que a nadie nos han bautizado así, que todos hemos sido bautizados, y nos habla de un aspecto muy, muy precioso que es que entonces, porque desde el bautismo somos hijos amados de Dios y llamados a amar, todos somos una misión. Todos somos una misión. Somos hijos amados, la antropología en ese aspecto de cuando alguien nos llama, la vida cambia. Soy llamado, Dios me ha llamado a la vida y a una tarea. Y la antropología del don, se nos llama a amar, a vivir el Evangelio, a anunciar a Jesús. Entonces, esos textos nos ayudan y a la luz de esos textos haríamos la segunda reflexión en vuestros grupos y contestar las preguntas, ¿sí? Y el tercero, os doy la pistita para que lo trabajéis para elegir esos caminos de resurrección, para elegir, nos habla de que hemos de crecer en sinodalidad. Es decir, a mí me parece bien que aunque sea más costoso, el Congreso de Laicos que va a haber no sea un grupo de sacerdotes consagrados y algún laico que dicen lo que va a ser el laicado en los 6 próximos años, sino que desde ahora nos ponemos a trabajar sinodalmente todos juntos, como es la Iglesia, para que eso sea, todos escuchemos el sentir de los laicos y eso pueda ser respuesta a lo que se lleva de verdad en el corazón, ¿verdad? Entonces, todo eso es un camino que hacemos, todos estamos entonces desde ahí a elegir caminos porque todos estamos llamados a la misión. Lo estamos en la vida de cada día. Habla precioso también de unas concreciones de cuidar las relaciones. Eso es tan importante, ¿verdad? Y luego ya de la formación y da las preguntas para las concreciones que os decía antes. Bueno, ¿más o menos está claro? ¿Sí? Entonces, finalidad del punto de reconocer. ¿Cuál sería la finalidad del trabajo en vuestros grupos con ese punto de reconocer? Objetivo. Ver la realidad del laicado en nuestra diócesis, verla personalmente y en nuestra diócesis, también un poquito iluminados por, viéndolo, pues no solamente esos profetas de calamidades, ¿verdad? Reconocer la realidad del laicado. En el punto de interpretar, ¿cuál sería la pregunta de fondo?
¿Cuál creéis que sería en el punto de interpretar la pregunta de fondo? Tenemos los textos del Vaticano II, tenemos los textos del Magisterio de Francisco. ¿Cuál sería el objetivo cuando trabajéis esa reunión? A ver. ¿Cuál sería el objetivo? Para no divagar y ponernos que, ya sabéis, cuando divagamos somos muy graciosos, ¿no? Entonces no hay quien... A ver, ¿cuál sería el objetivo de esa segunda parte? Yo lo pongo muy sencillo. ¿Qué luz aportan los documentos de la Iglesia? Está ahí apuntado. ¿Qué luz aportan los documentos de la Iglesia a la vivencia de la vocación laical y de una eclesiología misionera? ¿Qué luz? ¿Vale? Y el objetivo de elegir serían las preguntas que dijimos al principio. Elegir caminos formativos, elegir el aspecto comunitario, elegir la corresponsabilidad en la Iglesia y elegir para ser una presencia más viva en medio de la sociedad.